Pasa sobre el final, Alejo, nos acerca una nueva miniserie. Así es, ayer se hizo la presentación para prensa de la miniserie para televisión Deporte, Desaparecidos y Dictadura. Una miniserie de 8 capítulos que va a recrear la vida de deportistas comprometidos con militancia política que fueron desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Y lo hace a través de entrevistas, testimonios, algunas imágenes que nunca han sido mostradas, imágenes de archivo. Bueno, estuvimos allí y esto es lo que se vivió. La miniserie tiene 8 capítulos, 7 son individuales de deportistas como Miguel Sánchez, el fondista, Alicia Alfonsín de Cabandier, la madre de Juan Cabandier, jugadora de básquetbol, Adriana Costa, jugadora de hockey sobre césped. Y hay un capítulo que es diferente a los demás, que es el de La Plata Rugby, porque ahí en ese club hubo 19 desaparecidos. Si bien cuando hicimos la miniserie se conocían 17 deportistas desaparecidos, jugadores de rugby, hoy hay 2 más. En buena medida, gracias a la tarea investigativa del hijo de uno de los jugadores desaparecidos, que es Julián Axat. Julián ha procurado investigar las historias a fondo, que yo lo hice desde el periodismo, pero él lo está haciendo desde el afecto, el sentimiento por su padre y por el resto de los jugadores. 8 capítulos destinados a contar la historia de deportistas desaparecidos en los momentos más duros que vivió nuestra sociedad, los años de plomo, ¿no? Bueno, básicamente así empezó esto. Gustavo adaptó el libro, elegimos las historias, aquellas que creíamos que teníamos mayor posibilidad de ser llevadas a lo audiovisual, que es un registro diferente del testimonio periodístico que había en el libro. Y bueno, tratamos de que fueran lo más federales posibles. A los pocos días de llegar de Brasil, de correr la carrera de la San Silvestre, desaparece. Era un proyecto que estaba dando vueltas hace rato, que estábamos tratando de hacer. Y nos pareció también que es una manera de abordar el tema de los 70 de una manera distinta, de un flanco distinto, ya que, bueno, si bien eran militantes, al ser deportistas le da una característica que para mucha gente es una manera de acercarlo a esto.